Kitty fans, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy coleccionista, por si no me conoces, mi nombre es Wendy MC, vivo en México, soy mexicana, pero en esta ocasión te quiero mostrar cositas que compré hace mucho y hace poco y quiero empezar con este biberón de My Melody, que mira qué hermoso está, me pudo haber encantado. Este lo conseguí aquí en México, lo compré en una farmacia que se llama Farmacia Guadalajara. Creo que me costó 50 pesos, algo así como 3 dólares. Digo el precio en dólares por si no eres de México, para que te des una idea de qué precio tienen las cosas aquí, ¿ok? Y mira qué bonito está súper bonito, quiero otros. En fin, este es de la marca Nubi y también estaba el de Keropi. Mira el de Keropi, qué chulo, también es de la marca Nubi. Bueno, pues los compré, los vi y dije, para mi Smiley, aunque mi hija no toma en estos biberones. Ella tiene unos biberones especiales porque tenía reflujo, ahorita ya lo superó, pero pues todavía no se los cambio, pero ya quiero hacer la transición a cambiarla con biberones normales. Y estos otros ya tiene un rato que los compré, estos los compré en Walmart, creo que ya no los han sacado, pero ya tiene un ratote que los compré, como 2 años, cuando pues todavía no tenía ni idea que iba a ser mamá. De hecho, ya pensaba yo en deshacerme de las cosas de bebé y dije, ya me voy a deshacer de las cosas. Ya les había contado eso, ¿va? Ya pensaba como con la carriola, dije, ay no, ya, ya lo voy a vender todo. Pero miren, ¿no? Dios es grande, Dios es maravilloso y me bendijo con una bebé. Y ahora nos vuelve locos y somos muy felices con ella. Miren, así vienen y ya los voy a destapar. Les voy a tomar una fotito, creo que le tomé la foto. Así que hay que destaparlos ahorita, ahorita los destapamos, ¿ok? Así son los biberones destapados, mira qué bonitos. Como que se les jaló la imagen. Pero aún así me encantan porque traen su osito. Y me gusta el chupón porque se parece a los biberones que usa mi hija. Mi hija usa unos que se llaman Dr. Brown. Por acá tengo unas calcetitas, que estas sí son nuevas. Ahora sí se las quise mostrar nuevas. Ahorita les voy a poner aquí una foto de cómo se veían las calcetas cuando estaban nuevecitas, las de recién nacido. Miren qué bonitas estas. Son como de bebé más grande, como de un año. Y pues ya no tengo chiquititas. De hecho, las chiquititas ya casi no le están quedando. Esas están súper bonitas porque ven los ojitos. Y miren estas, estas me encantan. Miren la Kitty. Ah. Todas estas calcetitas las fui comprando durante muchos años. Iba yo al centro comercial y me encontraba unas, las compraba y así me fui llenando de muchas calcetas. De hecho, todavía tengo para cuando sea niña, como para cuando tenga como hasta 2, 3 años tengo calcetitas. Pero pues se las voy a ir mostrando en otros videos para que no sea de puras calcetitas. Aunque sí pensé hacer un video de puras calcetitas de bebés, pero unas eran de bebés y otras eran de niño, por eso no lo hice. Así que por eso les estoy mostrando así. Estas separadas. Por acá tengo otras negras. Miren qué curioso que hagan negras para bebé. Y todas estas son de bebé, dicen baby, por eso las separé acá. Y aquí tenemos estas otras, que son las más chiquitas que tengo antiderrapantes, porque a partir de aquí ya todas las calcetitas que tengo tienen esta cosita, porque pues ya caminan, se supone. Para que no se anden cayendo, pero ¿a poco no están chulas? Miren qué bonito. Mi hija casi no usa calcetitas, la verdad es que ella usa mallitas y me funcionan mejor, pero bueno. Aquí están los calcetincitos de recién nacido cuando no los usaba. Tengo las fotos en mi Flickr, miren. Mira qué bonitos eran, ¿a poco no estaban súper hermosos? De hecho, estos los tenía repetido, mira, estos son los de recién nacido y estos son un poquito más grandes. Pero estos los regalé. Mira qué bonitos eran los de Angelito. Y cómo venían además, así como paraditos, ¿ya viste? Y aquí ya vienen los que te estoy... Estos también ya te los mostré. Y estos apenas te los mostré ahorita. Y estos otros también. Te los mostré ahorita. Bueno, los negros. Y estos todavía no te los muestro. Y te mostré estos morados también. Todavía tengo más, pero pues esos después te los voy a ir mostrando. Todo esto lo puedes ver en mi Flickr. Ahí tengo fotos de mi colección. Aunque pues no he subido todas las cosas que tengo de bebé. Tengo muchas cosas. Por ejemplo, todo esto no le he sacado foto. No está aquí. Pero lo iré subiendo poco a poco. ¿Okay? Tengo un chupete.
O un chupón. Miren qué bonito. No sé si es igual al que ya les enseñé. Creo que no. Creo que este tiene otro diseño abajo. La verdad no me acuerdo. Si es igual, pues ya hagan de cuenta que no lo habían visto, ¿ok? Este lo volví a comprar. ¿Por qué? ¿Qué creen que ya está aceptando los chupones? Ya sé que hay muchas personas que están en desacuerdo con el chupón, pero a mí me lo han recomendado los pediatras porque a mi hija todavía no le salen los dientitos y ningún pediatra me ha dicho que el chupón está mal. En el caso de mi hija, porque hay diferentes casos, pero en el caso de mi hija, por las condiciones en las que ella ha crecido, me ha recomendado que sí se lo dé y que no, por el momento no hay ningún problema, ¿ok? Esa es una mordedera que está súper bonita. Miren qué bonita. Esta ya la tenía desde también un rato, pero se me había olvidado sacarla. Así que ya la voy a sacar para que la empiece a morder, porque repito, todavía no le salen los dientitos. Y por acá tengo un set de cepillo y peine que ya les había yo mostrado uno, pero este es otro porque pues lo hizo feo. Entonces le compré este otro rosa que ya lo destapé. Miren, por acá ya está destapado. Pero se los quería mostrar cómo venía en su empaque porque ya saben que yo amo los empaques. Hace ya muchos años compré estos baberos que son los baberos especiales porque es un pañuelito que se sujeta con dos clips. Ahí se ve la imagen de un bebé. Miren, y es una Hello Kitty con un Dear Daniel. Entonces, este es el clip que va alrededor del cuello y este es el pañuelito. Miren, qué bonito. Está súper hermoso. Así es el pañuelito. Entonces, está súper bien porque así nada más lavas el pañuelito y puedes poner, pues a lo mejor no un pañuelito, sino una toallita, ¿no? Que tú tengas que no sea de Kitty y los clips te siguen sirviendo. Entonces está súper lindo. Lo voy a ya usar porque ya está comiendo. Ya está comiendo más cosas. Qué emocionante, ¿verdad? Es cuando los bebés ya hacen otras cosas, otro. Pero este no lo destapé. No es original, pero me pareció que estaba muy bonito, muy bien hechecito. Mira qué bonito está. En fin. Los compré hace muchos, muchos años, hace como 20 años yo creo. Hice una compra apenas, y la vendedora me regaló este cosito para la carreola. Muy linda ella, porque le comenté que tenía un bebé. Y bueno, pues es para que lleves tu bolsa en la carreola. Me pareció muy, muy útil, muy bonito. En el centro comercial encontré esto, que es para la ventana, pero mi esposo dice que no sirve, según él. Ay, no lo puedo sacar. Esperen, esperen. Miren qué chulada. Es para tapar la ventana y que no le entre el sol. Ay, está bien bonito. No sé por qué dice que no. Lo voy a poner mañana. ¿Qué? Está precioso. Ya no me acuerdo cuánto me costó, pero me encanta. Este es del 2014 y aún lo pueden encontrar si son mexicanas en Walmart. ¿Se acuerdan que les dije que ojalá que siguieran vendiendo estos? Pues una amiga me consiguió este en el Distrito Federal. Me encantó. Y este es más grande porque el anterior era de 9 meses y este es de 1 año. Y es la cajita que vendían en Sam's, pero me comentaron que también le estuvieron vendiendo en Liverpool. Se supone que este es de Liverpool. Lo voy a abrir para que lo vean. Este viene así de chulo. Miren qué bonito. Es otro diseño diferente. Y bueno, este es de color rosa. Entonces le quitas este listoncillo por aquí. Y este protector. Y bueno, tiene igual una mordedera como el anterior. Que ya le di el de mi hija, pero no le fascinó mucho. Miren, este es de 1 año. Y este es el pañalerito. Que yo lo veo un poco chiquito, la verdad, ¿eh? ¿O será que mi hija está grandota? Pero yo lo veo chiquito. Es que déjenme les cuento que mi hija no es chaparrita como yo. Ella es un poquito más grande. Pues estoy contenta por eso. Aunque yo no sufrí, ¿eh? Déjenme les cuento que yo no sufrí bullying por ser chaparrita. Al contrario, siempre me trataron súper bien en todos lados y me convino ser chaparrita. Pero pues igual me hubiera gustado ser más grande. Miren, la playera está preciosa. Ay, me encanta. Dice Hello Kitty Baby ahí bordado. Es una playerita. Yo la veo, está así grandecita. Por acá viene un pantaloncito que está bordado por aquí, pero es un pantalón, miren. Así es el mameluquito, miren qué bonito está. ¿Y qué creen que está súper, súper rico? La tela está súper suavecita. Este set me costó un poquito más caro, este me costó 600 pesos y el anterior le costó a mi mamá 500 pesos. Qué cosas, ¿no? Tengo acá un pañalero que creo que este no se los había yo mostrado, este también es de baja calidad.
Aunque está bien hechecita la Kitty, miren, bordada. Este lo compré aquí en México y este creo que es de 2 años. Es un pañalero un poco chistosín. Luego tengo por acá un como pantaloncito de pijama, igual de algodón. Y miren, esta es su etiqueta. Este me lo regalaron hace muchos, muchos años, como 10. Lo guardé. Tengo por acá otro pañalero. Este me lo mandaron de Chile. Ya lo tiene que usar este. De hecho, es como de su tamaño ahorita. Y este es de... Ah, no, es de 1 año. De 1 año todavía. Todavía un rato. Y tiene esta playera, esta última playera. ¿Se acuerdan que en cada ocasión les he mostrado playeras? Bueno, pues esta es otra. Le compré tres y esta es la tercera. Pero esta es más grandecita. Esta creo que es de 1 año. Ah, no, 18 meses dice. Miren qué bonita. Y por último les quiero mostrar algo que no es de Hello Kitty, pero que está bien bonito, que es esto de aquí. Este es un set que yo compré hace muchos años, como 15 años o más. Antes yo iba mucho a la Ciudad de México y me compraba muchas cosas de Kitty cuando descubrí el centro de México. Aquí en el lugar donde yo vivo, bueno, yo vivía antes en Toluca, pero ya no vivo ahí. Ya vivo en otro lugar un poquito lejitos de Toluca. Pero bueno, en fin. La cosa es que cuando yo descubrí el Distrito Federal, vi que vendían cosas padrísimas y me encontré una tienda que traía puras cosas de bebés. En ese entonces yo no conocía la marca Carter's, que es una marca muy buena, y encontré este set de cupcakes. Primero me gustó porque eran cupcakes y luego lo vi de cerca y dice mi primer rizo y aquí dice mi primer diente. Y entonces es para cuando tienes un bebé y aquí le guardas, son como unos recipientes como de cerámica. Y aquí adentro le guardas pues cuando se le caiga su primer diente y aquí cuando le hagan su primer corte de pelo. Y lo compré en ese entonces, yo tenía, ay, ya no me acuerdo cuántos años tenía, pero era joven, era muy joven. Y pues yo dije, algún día voy a tener una niña porque siempre fue mi sueño tener una niña. Y los sueños se cumplen y Dios me bendijo. Y miren, ya lo destapé, vean qué chulo está, qué bonito, miren. Este es el cosito. Con este lo tapas, esta es la tapadita. Ay, qué chulo, ¿verdad? Ya no les dije el precio de las cosas, porque siempre se me olvida, pero estos me costaron como $5. Este ya dije, esto como igual como $5. Las calcetitas en ese tiempo que las iba comprando me iban costando de $1.50 a $3. Algunas me salieron un poco caras porque antes no eran tan comunes, ahora ya son más baratitas. Este me lo regalaron. Este me costó como $2. Este me lo regalaron en un swap. Este me lo regalaron. De las pocas cosas que me regalan, porque de verdad casi no me regalan cosas. Pero no, no lo digo para que me regalen. O sea, es que es real. Este me costó como $3. Esto me costó como $3. Esto me costó como $3. Esto me costó como $3. Este me costó como $30. Esto me costó como $5. Y bueno, estos no los enseñé. Ah, me faltó la pantalla. La pantalla costó como $5 también, creo, como $6. La verdad ya no recuerdo. Pues eso fue todo en el video de esta ocasión. Espero que te haya gustado mucho. A mí me encantó porque me encantan las cosas de bebé y más cuando están nuevas. Porque así las puedo estrenar y ser muy feliz con mi bebé. Les mandamos besos y abrazos. La Pancha estaba aquí, pero se fue. Siempre que hago video, ella no le gusta, ya les había yo comentado, aunque no me lo crean de verdad, a ella no le gusta ni que la graben ni que le tomen fotos. Y ahora que está viejita, se ha vuelto más refunfuñona, entonces no le gusta. Pero voy a intentar hacer un video donde nada más salga la Pancha y les mandemos saludos, ¿ok? Si quieres un saludo, déjamelo aquí abajito y con mucho gusto hago un video nada más de puros saludos. Ya tenía yo videos grabados, pero los voy a aplazar para hacer ese video especial. Te mando un besito y un abrazo de Stand By Melody porque mi Melody es muy hermosa. Cuídate mucho, pórtate bien. Ya sabes que portarse bien sí funciona. A mí me ha funcionado. Ok, cuídate. Bye, bye.